Hello and welcome back to Podcast with a K. I'm your host Carla with a K. You're listening to WECS ninety point one FM, and we have another special Spanish English episode of the podcast, which is going to be great. I'm very excited because I am uh, joined here today by our second ever international guest, Mike Cohen. Hello welcome to welcome say hello in english in <laughs> in English is fine um, like i said yeah. this will be a spanish english uh, episode so um first half will be in spanish tune in for the second half which will be pretty much the same show but in english um so there'll be spanish but if you don't speak spanish i'll see you in the other half otherwise if you do speak spanish hola y bienvenidos a podcast conca. Yo soy Carla Conca y estás escuchando a WCS 90.1 FM y estoy aquí con nuestro primer invitado eh, multicultural, si lo podemos decir, eh, Mois Cohen. Hola Carla, ¿cómo estás? <laughs> gracias por invitarme a, a hablar contigo. Muchísimas gracias por, eh, por estar aquí. Estaba yo muy, 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 muy eh, feliz de hacer esta entrevista porque. Uh, como dije, nada más he hecho una entrevista antes eh, internacional y también era un chavo británico, pero esta es la primera vez que tengo a un invitado y hablo en español con un invitado, no nada más yo sola hablando conmigo misma por una hora. Entonces, pues, como dije, muchas gracias por estar aquí. No, no, gracias por por invitarme, es un placer. Sí. <laughs> Como platicábamos antes, eh, tenemos eh, un poco de cosas en común que se me hace que es super interesante ver cómo se um, integra eso en la vida de un artista y un cantante, porque uh -huh. eh, como ustedes que me conocen aquí en, en el podcast, yo soy mexicana de México y a los cinco años me vine a los Estados Unidos y mi vida ha sido aquí desde ese tal entonces, pero como mi familia siempre hizo el esfuerzo de mantenernos en la cultura, nunca me sentí muy separada. Yo sola, pero cuando se trataba de uh, tratar con la gente alrededor de mí, ahí es cuando me doy cuenta, ah, mi vida es un poco diferente. Entonces siempre es súper padre conocer a alguien que tiene una historia parecida. Aunque tú muy tienes una historia más loca, porque tienes un, un, rango de países mucho más grande. Entonces, cuéntanos un poco de, pues, de tu historia. Sí, bueno, pues nací en México y viví ahí hasta que tenía como siete años. Seis, siete años, no me acuerdo exactamente. Pero mi papá es mexicano y mi, mi mamá es inglesa. Eh, y luego fui a vivir en Inglaterra y, y después de eso viví entre México e Inglaterra como. Hice escuela en Inglaterra y luego fui a, a ver a mi, mi familia en México. Entonces siempre crecí como entre los dos. Eh, y sí. O sea. Siempre fui a visitar a mi papá y ahí es donde grabé mi, mi eh, EP que estoy estrenando ahorita. Entonces sí, eh, tengo como esas dos culturas en mi sangre y nadie me cree cuando, cuando les digo que soy mexicano porque tengo cara de gringo. <risa> <risa> Cuando hablo inglés, tengo el acento super inglés. En... Sí. Y seguramente cuando hablo español también tengo ese sonido inglés. Pero eh, trabajo ahorita en un bar en, aquí en Australia. Y, y siempre, o sea, siempre viene gente de, de, que hablan español de, de Latinoamérica. Y, y nunca me creen cuando les digo en <laughs> mi acento británico que soy mexicano también. Y no, no. me Sí. Sí, y eso es creo que lo más chistoso porque yo, eh, yo soy contratista, entonces tengo diferente trabajo cada mes eh, y es lo más interesante cuando te encuentras alguien que habla español que no te conoce ¿verdad? Porque pues todos siempre uh -huh. son extraños para ti y los escuchas hablando español y pues no les digo, les digo, sí. no les digo y hasta que hacen alguna broma y la escuchas y te ríes y todos te voltean a ver y ¡Ah, tú hablas español y ¡Hola, sí! sí está y, pero, o sea... Hay no, a veces no sé cómo decirle a la gente que hablo español porque siempre me ven como como soy un loco y que son Sí, I can't take my best. O sea, también, <laughs> o sea, no sé, yo en, en mi casa con mi papá hablo comple completamente Spanglish, o sea, una sí. mezcla de los, los, sí, los, sí, por supuesto. Creciendo, mis papás siempre me decían, no, pues tienes que hablar español cuando estás español, pero cuando estás fuera y la gente habla inglés, pues háblales en inglés. Y pues yo y mi hermana, al revés, como siempre, cuando queríamos hablar aquí en la casa, entre nosotras en inglés y mis papás hablan español, están en casa y cuando estábamos en la tienda hablábamos en español, la gente las está volteando como locas, hablan en inglés, y mi hermana y yo, no, porque nos van a entender. Sí, sí, exacto. Siempre cuando estoy con mi familia en México y estamos ahí. Todos mis hermanos, si estamos hablando en inglés, nos ven nuestros abuelos y nos dicen: Ay, por favor, no, no entendemos nada. O sea, <laughs> Habla en español, por favor. Y mi sí. papá se enoja, se, se dice: Ay, en español, por favor. Sí, sí. exactamente. Lo. <laughs> y así es la cosa, especialmente cuando, como dices, hay una mezcla de Spanglish, porque, pues, de repente, cuando hablas más inglés, el Spanglish se convierte, pues, en puro inglés nada más de costumbre ajá. y tengo exacto, una o sea, ajá. mi papá habla inglés perfectamente entonces o sea no es que no entiendan que me... es que pues lo quieren a fuerza sí ajá sí, sí pues eso es lo más chistoso para mí saber que no es mi familia la única familia de locos por ahí hay hay muchas familias locos sí pero pues como contabas, eh, dijiste que sacaste ahorita tu, eh, tu EP y que lo escribiste eh, en México. Y pues me interesaría mucho saber más de, pues, de eso y cómo tu, eh, tu historia también se involucra en tu música y pues cuáles partes son así, cuáles otras partes de tu música nada más son quién eres tú, aparte de tu historia. Pues lo escribí entre Inglaterra y México cuando tenía como... 15 años o algo así, en, entre los 15 y 17 años. Eh, y, pero lo grabé en un estudio en Ciudad de México que se llama Panorama eh, con mi productor Pablo Valero, eh, un productor muy talentoso, un amigo de, de mi familia, un amigo mío. Eh, y sí, o sea, todos, todas estas canciones platican de de este sentimiento que, que he tenido, o sea, crecer entre dos países es algo, algo especial y increíble, pero también difícil. O sea, siempre tenía como, o sea, dos lados de mi vida muy separados y, y me sentí como jalado entre dos, dos hogares. Uh -huh. Entonces, o sea, ese sentido eh, cuando empecé a escribir canciones escribí como en una manera muy terapéutico para 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 ayudarme a entender estos sentimientos que tenía por crecer entre dos países. Entonces eh, sí, o sea, todas las canciones tienen como ese eso en común, o sea, platican de, de esas dificultades. Sí, todas tienen ese toque o ese elemento de, de, pues de tu Ajá. historia, pero um, se me hace también que hay unas de tus canciones que lo tienen más y ese es el tema de la canción y otras que nada más como que son parte de, pero de ahí se desarrolla otra idea, otra conversación musical. Sí, exacto, por ejemplo, Childhood Photographs, uh -huh. uh, que, que es el mi mi sencillo más reciente, o sea, antes del EP sí. eh, Platica mucho de eso, o sea, siempre me sentí así como o sea no, no sabía dónde dónde era voy a hablar spanglish, pero dónde, mm -hmm. dónde, era, dónde era mi home o sea mm -hmm. dice que el hogar no es ya no es donde está mi corazón es mm -hmm. como de, de, de las letras y sí, eh, sí eh, creciendo entre, el, entre los dos sentía así todo el tiempo o sea no no sabía eh, o sea no sabía mis como no me sentí conectado a mis raíces porque no sabía dónde estaban uh -huh. y, y luego después de la universidad regresé a méxico a vivir unos años y para re, reconectarme eh, uh -huh con México, y eso era, it was healing. Ajá, uh -huh. sí. Y esa, esa uh, parte de la canción para mí también fue muy impactante, porque obviamente en preparación para esta conversación, y pues nada más también para pues, saber cuál era la historia de alguien que tenía parecida una historia similar, eh, para, creo que no lo mencionamos en inglés, pero pues decía, um, home is no longer where the heart is. Y yeah. um, porque para mí es igual, como dije, yo no he regresado a México desde ese tal entonces. Nada más hablo en realidad con mi familia a través de pues el FaceTime o el Facebook o cualquier Face, lo que sea que inventen, ¿verdad? O de casualidad sí. los que les ha tocado visitar. Y de repente sí se siente así, porque pues cuando algo sucede en la familia sea bueno, como alguien se casó, o alguien tuvo un gran cumpleaños, o alguien, o algo triste, como cuando alguien fallece, y pues no poder ir a. A estar ahí en esos momentos de alta emoción, se siente esa diferencia de que, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Debería estar con mi familia, pero después te acuerdas, pues aquí también está mi familia de aquí, ¿verdad? Aquí también tengo una vida entera de familia y amigos que también amo y también quiero. Y esa, esa letra, cuando la escuché, dije, wow, en serio que, pues sí, hay gente que entiende ese sentimiento y es por eso que yo creo que es súper poderoso que estés escribiendo esta, esta música, especialmente, con un tema que muchas personas no tocan porque hay muchas personas que viven entre países y gente que es de un lugar pero creció en el otro, pero se me ha hecho difícil encontrar ese tipo de de, de cuento en diferentes formas uh -huh. de creatividad siendo música o películas o shows o libros o lo que sea Ajá, y es que vivo otra vez en otro lugar, ya, ya estoy viviendo en Australia más lejos de de Inglaterra y ya, o sea, toda mi familia, yo no vivo en la misma ciudad de toda mi familia, es, estoy de acuerdo que, o sea, para mí no, no se nota tanto, pero cuando algo está pasando con tu familia y están tan lejos y uh -huh. te sientes como que no puedes ayudar, que estás, o sea, no sé, es como, es muy difícil um, y lo estoy encontrando, o sea, me encanta Australia, pero es muy difícil eh, estar tan lejos de, de no solo mi familia en méxico pero mi familia en inglaterra y recientemente regresé a inglaterra porque eh, tristemente eh, mi abuelo eh, murió y eh, sí luego regresando y otra vez estando tan lejos siente es algo para mí que es es, o sea, a veces me hace sentir triste, pero por eso escribo canciones, para ayudarme con esos sentimientos, o sea, creo que es una buena manera de, de, de organizar tus, tus emociones, o sea, sí. con algo creativo. Sí, por supuesto, y pues cuando menos como dije a mí me está sirviendo esto para ver que si hay otras personas en el mundo que lo entienden y creo que igual que yo encontré ahora esto en, en tu música a través de hacer esa entrevista a mí se me hace que igual todos los que escuchan van a poder encontrar esas cosas eh, para relacionar sea alguien que tenga la historia idéntica a la tuya o algo completamente diferente porque pues tu música es, es mundial ya hay gente de todas partes que lo conocen y ha estado en en mil lugares, entonces sea algo como escuchar esa canción y pensar en familia o alguien que escuche otra de tus canciones y piensan, ah, lo vienes en un show de televisión, ¿verdad? Hay gente que conecta con lo tuyo de su propia manera y mm -hmm. creo que es de lo más padre que de la misma forma que la música te está ayudando a ti a, a heal <laughs> con tus emociones y en eso. Uh -huh. <laughs> Igual no me sé la palabra. <laughs> Pero pues eso. Um, hay, hay situaciones en que alguien va a escuchar esa música y en la situación que ellos se encuentren van a poder usar tu música para ellos igual poder encontrar paz con sus sentimientos. ¿Sabes que Voy a escribir un, un disco en spanglish, totalmente. O sea, no voy a hacer una estrofa en español, una estrofa en inglés, no, voy a hacer spanglish. Completamente. En puro spanglish. Cuando no, no puedo encontrar la palabra. Exactamente, ¿sabes? Eso estaría genial porque, pues, a lo mejor así finalmente nos aprendemos todas las palabras correctas buscando la traducción de la letra. Exacto. exacto. Wow, el poder y de puedo, la música. O a sea, puedo hacer como dos versiones de, de la misma canción: uno en spanglish con, o sea. Español con un un poquito de inglés y ¿Sí? otro en inglés con un... al revés pero todavía en Spanglish sí, sí, sí. y eso sí que es nunca visto verdad porque hay gente que escribe no. como dices eh, una estrofa Enseñame así o una canción traducida una canción en Spanglish no creo que no creo que hay no y, y eso que no eh nada más existen pues canciones donde ponen una palabrita pero para que sea el 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 énfasis Creo que es a lo mejor es igual en español. Whatever, el énfasis. <laughs> pero pues nadie lo ha hecho así a propósito. Esto sí que es, eh, esto sí que es creatividad, innovation. <risa> innovation. <risa> o sea, uh, sí, no, pero, o sea, tocaste ahí en un, una cosa que para mí es, o sea, clave en. Como cantautor, es que, me, o sea, yo escribo estas canciones y para mí tienen este sentido, una historia, o sea, detrás de las letras, pero lo, lo increíble es que cada persona puede escuchar mis canciones y, y formar su, su propia historia con las letras, ¿sabes? O sea, o sea, la experiencia humana es algo completamente diferente para cualquier persona. Uh -huh. Y aunque para mí estas canciones platican de mis problemas en mi familia y, y del dolor de crecer entre dos países, eh, para otra persona podrían ayudarles con otras cosas que no tienen nada que ver con, con eso. Entonces, esa es, esa es la magia de... De, de la música yo creo. Sí. y eso en serio que esa es la mejor forma de decirlo porque pues cuando, cuando encuentras algo así te sientes como que alguien o algo te entiende a tu situación y a tu vida y lo que sea entonces en serio que ayuda a, a, a superar lo que sea que esté pasando en, en tu día sea algo triste o cuando es algo bonito pues también a poder compartirlo de ah pues esta canción es la que le voy a poner a mi Instagram para que la gente vea <laughs> sí. pues aparte de aparte de la inspiración que tomas de, de tu historia y de tu vida eh, ahora quiero también preguntarte de dónde sacas la inspiración creativa y, y música o sea ¿qué, qué música escuchas tú qué cantantes te inspiran a ti para crear el sonido que es muy cool music pues escucho o sea cada canción que escucho es, de, es diferente. O sea, escucho. Me encanta la música de cantautores como um, Tom Odell, y, pero también escucho. Um, indie, rock y surf rock, ya que estoy viviendo aquí en Australia. Y eso es yes, lo que I. hay. <laughs> um, pero sí, crecí escuchando Coldplay en. en en mi coche con mi papá... Entonces creo que... Se escucha mucho ese... Como... Esa influencia... No sé si... Sí, ¿Qué es así... Sí... Especialmente en Ocean... Eh, creo que se puede escuchar... Pero también me gusta... Música como James Blake... Más experimental... Eh. Cuando escribió unas canciones... De este disco... Um, escuché mucho de Ed Sheeran, pero ya, ya no tanto, pero no, no porque no me guste, pero porque escucho diferentes cosas. Uh -huh. um, entonces, sí, siempre he escuchado una variedad y también tengo como raíces en, en música clásico. Entonces, um, empecé, o sea, mi introducción a la, al mundo de música era cuando... Tenía como cinco años porque mi abuela es, es maestra de violinchelo, entonces ah, wow. empecé, empecé con, con el violinchelo um, Y, o sea, hasta que tenía como trece años eh, estudié o to, toqué el. Um, I played the cello. Mm -hmm. Y, o sea, eso yo creo que, o sea, eso definitivamente tiene. O sea, tiene un. O sea, no escribo música clásica, ¿sabes? Pero creo que esa educación en, en ese mundo de música sí te dio la base. Sí, me, me dio la base. Y exacto. No si estás a la base. Me dio la base me dio la base y sí y aparte de eso mis abuelos son son o sea yo creo que mi, mi abuelo y mi abuela de mi lado del lado de mi mamá son son la razón o sea the reason I I write music o sea mm -hmm. sí. son like amantes sí. de la música y gran, eh, gran inspiración exacto y también o sea muy como Like very, um, I can't even think of the word in English. Now. <laughs> Would o sea, you say they're like very the... supportive? Oh, o sea, sí. A, uh, apoyan mucho. Me apoyan, no soportan. Yeah. <laughs> it's funny. Um, and in, so in, Spa <laughs> in Spanish, support is like support, but not support. To like put up with, right? yeah, to put up with. <laughs> that is one of my yeah, favorite. <laughs> <laughs> I, guess well, they, uh, I guess they're okay with the music abuelos career. me soportan. you, you had it <laughs> <laughs> I'm this cool mira yo no lo dije yo no lo dije <laughs> okay. uh, me apoyan mejor Sí. <laughs> uh, ojalá que quien sea que escuche este, este episodio en español ahorita that one bit? <laughs> <laughs> just the part where he's like eh, me soportan <laughs> That's gonna, be the, that's gonna be the promo clip. That's gonna be what everyone wants. <laughs> ojalá que quien sea que está escuchando ahorita en español se esté divirtiendo mucho con este segmento, porque pues. Sí, todos mis amigos, mi novia, me soportan. <laughs> pues qué bueno que te soporten, pero ojalá encuentres a gente que te apoye. <laughs> sí, exacto. Necesito otro crowd. <laughs> Wow, este creo que en realidad es, eh... <laughs> sorry estoy distraída ahora porque esto es en serio de las pocas experiencias que creo que es imposible explicar con la gente. Hay muchas palabras que no traducen, pero específicamente apoyo y, y soportar, soportar es la más es como, chistosa para mí. No quieres, no quieres confundirte con esas dos palabras porque <laughs> It's so funny. hay gente que no soporta esos errores. Exactamente. <laughs> um Okay, moving on. Yes, yes. um Clip this one at, at minute twenty-three. Spanish lesson: <laughs> <laughs> the importance of knowing proper translation. <laughs> yeah. Okay. Anyway, sorry. Back to the show. Back to the back to the real topics at hand. Um, yeah. Estos son artistas con quien te gustaría colaborar. ¿Te gustaría que la gente que tú escuchas algún día voltee y diga, ah, con ese chavo quiero escribir música? Sí, o sea, me encantaría colaborar, claro, claro con Coldplay, con Chris Martin, uh -huh. no sé qué, o sea, no sé si eso va a pasar, pero quién sabe. Y, um, o sea, es... es, es... Es otra cosa, escribir un, un, una canción solo o con otra persona es, son dos cosas distintas. O sea, es, es otro proceso y estoy aprendiendo eso. O sea, um, ahorita estoy escribiendo algo con, con un amigo que conocí. O sea, lo, lo conocí en TikTok, me mandó un mensaje y me dijo, ah, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar y escri escribir algo? Y luego, o sea, él estaba en Edimburgo en, 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 en estudiando y luego estaba escri escribiendo es, es, esta rola en, en por Zoom. Y cuando cuando fui luego a, a vivir en Australia, de repente él estaba aquí también, entonces estaba súper. Ah, es, perfecto. Es sí, es. No sé, no sé cómo funcionó eso, pero... Sí. ¿Y esta canción es una que pero, ya existe o es una que vamos a tener que esperar? Lo van a tener que esperar, pero no, no tan... O sea, ya, ya, ya lo escribimos, nada más lo tenemos que grabar. Entonces... Mm, eh, música nueva. Pero sí. Es otro, es otro estilo. O sea, es más como... Más como Tom Mish, con ese tipo de guitarra. Me encanta también Tom... Tom Mish. yo creo que otra persona que, con quien me gustaría trabajar es eh, Nick Mulvey, o sea, me encanta su, su música, su cómo toca la guitarra, o sea, y también, o sea, me parece que es una persona muy como honest, honesto, uh -huh. like, o sea, muy como en muy redes auténtico. sociales es muy como sí, o sea transparente, no es fake mm. o sea, es, mm -hmm. es re, totalmente real y me gustaría hacer así también yo mismo cuando en, en redes sociales, o sea es muy, es muy fácil poner cosas muy fake en redes pero, o sea la verdad es que odio redes sociales, pero <laughs> sí, son un eh, necessary evil very necessary evil lo soporto <laughs> eso sí que lo soportamos <laughs> uh, what a perfect callback <laughs> entonces eh, pues hablando de cosas que eh, pues son necessary evil cuál es algo que o okay, qué es algo que dirías que en el proceso de, de sacar este ep aparte de pues el tiempo verdad como dijiste has estado escribiendo por años y años y finalmente vamos a ver esto cuál es algo que has tenido que um, que como que superar como, como problema o como más bien algo que te haya detenido like a, like a challenge pues creo que es, um, es muy difícil como buscar el balance entre buscar como el producto o sea perfecto y nada más sacar la música, ¿sabes? Y creo que me atoré un poquito tratando de, de como lograr este sonido perfecto y cuando estás grabando músico y, música o sea en, ya cuando estás cerca de, de como el finished product es, o sea los cambios que tienes que hacer son o sea, son tan pequeños que nadie los va a notar. Sí. Y He aprendido ya como soltar un poquito y ya. Yeah. Sí. O sea, es, es, o sea, como artistas tienen que saber cuándo va a ser su, su último, como, stroke. Sí. Paint, ¿sabes? O sea, right. es igual en música. Y cuando empecé a grabar este disco ten, a los eh, 17 años. O sea, no tenía nada de experiencia en un estudio, estudio y he aprendido mucho. Um, y ya, o sea, la próxima vez que, que entro a un estudio a grabar, voy a tener, o sea, en mi cabeza, un, o sea, lo voy a tener mucho más claro, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y eso es algo que es muy importante para cualquier persona creativa. Creo que um, para aprender es una lección que cuesta mucho trabajo pero que cuando agarras la onda es súper, súper uh, um, importante tener esa sabiduría ya bajo, bajo tu conocimiento de saber cuándo es, eh, cuándo es el hasta aquí, ¿verdad? Porque siempre vas a estar uh -huh. cazando la perfección, pero... En realidad, especialmente con cosas que son así tan emotivas, no hay perfección porque es lo que es uh -huh. y ya, porque si no, pues vas a seguir haciéndolo y haciéndolo. Porque yo, por ejemplo, hago, yo uh, so, siempre he sido una niña muy creativa, ¿verdad? Todos mis hobbies, todos mis contratos, todo, sea de fotografía, uh -huh. de redes sociales, el mismo podcast, una pintura, siempre me quedaba todo lo original porque, ah, ¿qué si lo quiero corregir? ¿Qué si lo quiero corregir? Y tuve que empezar por una etapa a... Cuando uh -huh. acababa un trabajo para entregarlo, borrar todo, tirar todo, dejarlo encandado en una caja por ahí para no regresar uh -huh. y tratar de componerlo. Porque veo mis fotos viejas y las quiero volver a editar. Veo mis pinturas viejas y las quiero repintar. Veo mis los, los primeros posts que hice para una compañía y quiero decirles, oye, puedo corregir este caption, es que le quiero poner un diferente emoji. Cualquier cosa, sí. al, el mismo podcast. Veo el primer episodio que subí y dije, ¿Cómo no quité esa parte? Porque no tapé esto aquí y pues es difícil. Eh, verlo y estar conforme, pero algo que yo creo que a mí me ayudó es verlo y uh, poder apreciar el cambio y el proceso de haber crecido, ¿verdad? Especialmente cuando Exacto. es algo de emoción. Mi proyecto final de la universidad fue una miniseries que se trataba de ser una, una alumna de universidad de inmigrante de otro país, ¿verdad? Mm. Y era ficción y era con un equipo de cinco otras personas que tenían una historia similar, lo escribimos, lo dirigimos y estuvo. Genial y perfecto y lo enseñamos el último día de clase y estamos bien felices. Y el profesor uh -huh. viene y me da el disco y dice, estuvo súper padre, creo que si lo editan y lo hacen más perfecto, hasta lo podrían publicar. Y yo aquí de que no me hagas esto, ya había quedado conforme, pero pues eso, eso es eh, algo que tienes que aprender a decir, ok, estoy feliz con esta versión. Y nos uh -huh. pusimos a platicar y le expliqué esta historia. Y me dijo, sabes, pues entonces creo que tienes algo muy bueno aquí, porque esto lo tienes como el concepto. Y si algún día quieres regresar a hacer otra versión, otro episodio, empiezas desde ese punto en adelante. Y esta se hace la historia en la memoria de tu personaje y empiezas a nuevo. Y dije, ah, ok, ya aprendimos. Yeah. No, 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 nada más en cosas creativas, creo que en la vida, o sea, uh -huh. no hay perfección, ¿sabes? O sea, mi novia siempre me dice un quote que, de su libro favorito que es como: Ya que dejaste de tratar de ser perfecto, puedes ser bueno. Y uh -huh. creo que eso es algo súper, o sea, es it's, it's, it's true, o sea, perfección, o sea, gets in the way, uh -huh. te, te atoras, o sea, no puedes nunca vas no, no existe perfección entonces nunca, nunca lo vas a lograr entonces mm -hmm. o sea siempre te va a dejar um, sin o sea unsatisfied mm -hmm. o sea. exactamente wow I I need to write that down <laughs> that's such yeah. a good quote that's crazy I, I think it's from I think the books East of Eden is okay. my favorite book She's she's the reader, I'm I'm not much of a reader. We put us on. O sea, she just finds the quotes for me and just. <ríe> <ríe> Ella te encuentra lo que tienes que saber y eh, es ahí así, de ahí llegarás tú es, nada más es, lo que necesitas. Así es, es así es. <laughs> pues eso sí que es que está buenísimo. O pues, sea, eh, me ha ayudado mucho ese ese quote, o sea, es porque es cierto, o sea, el momento que dejas de I'm just going to repeat the quote in different yeah. words. <laughs> pero sí, en el momento <laughs> que dejas de ser perfecto, sí, o sea cosas empiezan a mover Sí, ¿verdad? y eso, eso sí que es verdad y aparte es, es, una, gran, eh, es una gran parte pues, de cómo aprender a, a aceptar algo y pues aceptar lo que resta de tu vida, ¿verdad? porque se me hace que mucha, muchas de las cosas que haces, lo ves como un proyecto de principio a fin y a lo que sigue pero cuando lo consideras, uh -huh. o sea, de la the big picture, right, de la historia entera, lo ves de uh -huh. como, pues, ok, esto fue parte de, y todo va a ser parte de, por lo que resta de la vida. Sí, exacto. Y, y con este disco, o sea, son canciones que para mí, o sea, son un parte muy importante de mi historia, ¿sabes? Uh -huh. Más que nada, son, o sea, un parte integral de... De, de las de la historia de quién es muy Cohen y o sea uh -huh. de, de mi vida o sea como que lo escribí también o sea son canciones que escribí al principio no para no para sacar nada más para ayudarme uh -huh. en, en cosas difíciles de mi vida y um, lo demás es un bonus o sea sí. es, eso sabes que eso creo que también se nota mucho en. hablamos de childhood photographs, pero eso también se nota mucho en otra de las canciones que estaban eh, promoviendo la de, la de Pick up the Pieces. Eso, uh -huh. eso, es, eso sí que se siente. Sí, 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 Pick Up the Pieces lo escribí para, para mi hermano. Cuando okay. estaba, estaba, se, se encontró en un, un lugar difícil en su vida, y, y, y lo escribí para él para. Era como un mensaje, un como, come on, it's time to. to sí. Bien. Me gusta escribir canciones para, para gente cercana a mí también. Cuando los veo, eh, o sea, sufriendo en un, una etapa difícil para ayudarles. Y a veces les ayuda y a veces no, pero. Pero por lo menos hiciste tu parte. Exacto. Sí. Exacto. sí y a sí. mi conciencia está como... sí mira mis mis grandes disculpas te traje una cancioncita sí I'm out of here yeah. I mean listen that's it that's it that's all it took wrap it up pues para también eh... Hay que tomar un un poco break para escuchar esta canción y ahorita regresamos para diferente tema y para pues terminar el show entonces sin más que decir aquí está pick up the pieces okay pues hablamos mucho de tu historia de la música y de todo entre entre las dos cosas incluyendo un quote genial que para siempre creo que nos va a perseguir en este podcast eh, quiero hablar ahora de pues Completamente sin relación a nada de lo demás, aparte de simplemente ser de más de una cultura, que no puedo creer que hasta ahorita ya para el final del show me doy cuenta que ni discutimos de eso. Eh, dime algo, ¿cuál es la cosa más significante que dirías de, de los tres países en los que te has encontrado? Porque para mí lo que siempre pienso, digo, pues a ver, pues obviamente la gente, el idioma y lo que sea, siempre termino la música y la comida. La música y la comida es lo que más relaciono, ¿verdad? Porque cuando he vivido aquí en, en la ciudad de la que soy, escucho cierta música como cierta comida. Cuando fui a la universidad, por completo diferente. Hasta cuando regresé de la universidad, mis papás me dijeron... Te juntaste mucho con gente de como que de Sudamérica, de Puerto Rico o algo, ¿verdad? Y dije, ay, ¿por qué? Mm. Pues ahora escuchas puro reggaetón, hay palabras que dices con diferente acento, siempre andas comiendo esta cosa. Ah. Y dije, ah, pues como que sí se te pega. Sí. Pues, o sea, creo que música en todo, o sea, música en México, Inglaterra y Australia son distintos, o sea, pues, hay, hay diferentes estilos. Mm -hmm de comida creo que solo puedo platicar de México porque en Inglaterra o sea no, no tiene ese como cultura de comida que tiene México sabes o en Austral Australia tampoco o sea, ah, hay, hay pocas cosas México. mejores que a really good English breakfast tea eso sí lo voy a decir eso sí es cierto un full, a full English breakfast uh, life changing is also very good um, <laughs> Pero creo que, Mike, o sea, en in, Inglaterra mi, mi comida favorita ni es muy inglés, es un, un, un curry. De, sí, o sea, sí, de la os, India. creo que Inglaterra tiene como su propia spin, on, o sea, no creo que es comida de India auténtica. Sí, como, como que fusion food. Fusion, sí, exacto. Um, pero... Just the atmosphere of people is different in different places. Oh yeah. I'm sorry, we're saying. into English. El sentido también. del humor no, en particular. Nada. Sí, sí, o tal, o sea, creo que en México la gente son muy como o sea, they're very friendly, loving. Sí. Welcoming. Son muy cariñosos, ajá. Cari cariñosos, sí, sí. También son burlones, cuando te agarran sí, confianza, todo es un era... chiste. Exacto, en, en Inglaterra es diferente, la gente son un poquito más cerrados en general, yo creo, pero también hay, o sea, en todos lugares vas a encontrar gente más abiertos y más divertida, ¿sabes? Pero sí. es, exacto, entonces sí, o sea, la música y, y la comida seguramente. Sí. Son... ¿Y cuál es entonces tu comida favorita mexicana? Mi comida favorita mexicana es, o sea, me encantan chiles rellenos, los ah, que mi... Sí. Ver, ¿no? eh, también mole, me encanta mole, pero uh -huh. también hay, hay este, estos tacos en, en Cuernavaca que se llaman Charlie's, tacos Charlies, uh. que son... son no sabes tiene sí. como todas las salsitas de cacahuate de mango de todo, ah, de todo y más ah, sí. Increíble es es tan chistoso lo, el impacto eh, the impact que una buena comida tiene porque hasta hoy en día me acuerdo para siempre 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 había un lugar cerca de donde vivíamos en México llamado los tacos del Memo ¿Verdad? Y no los he comido desde que tenía cinco años. ¿Quién sabe si ahí sigue el mendigo Memo? Pero pues siempre me voy a acordar que de rico estaban esos tacos. Y me acuerdo que una vez sí. vino a visitar mi tío y mi tía y trajeron eh, escondidos en la maleta, no le digas a nadie. Traían unos tacos de un lugar que le decían tacos de canelita, que ni sé si así se llamaba el lugar, ahorita que lo pienso, pero tenía la carne sabor a canelita por la forma que la humaban y probarla. Uh -huh. Ya de esta edad creo que tenía cuando vinieron, fue hace pues ya como 10 años, tenía por ahí de 17 años, algo así, quién sabe. De cualquier forma, vinieron, trajeron esa comida. Inmediatamente tengo cuatro años, estoy en México sin ninguna preocupación en la vida. Sí. <laughs> es es es, es uh, transformador. Como como yo, uh, como para mí y mis hermanos, nuestra comida favorita siempre era chiles relleno los chiles de mi abuela eh, cuando regresamos a inglaterra o sea she would um, o sea she'd make porque no, no no puedes comprar esos no sé cómo se llaman esos chiles grandes verdes eh, los en, poblanos en inglaterra sí entonces mi abuela eh, hizo como veintitantos chiles y mm -hmm. los los empacaba en o sea vacuum sealed them todos yeah. se preocupan de la gente está trayendo quién sabe qué de México no 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 no, no. We just want food. no, no, no. sí como un, una, una maleta llena de rajas de, de, sí. de doritos negros eh, que no se o sea un sabor que no se puede comprar sí en, en y, sí Sí, la vez pasada que visitaron este, este, esta primavera mi familia, como dije, es pues la primera vez casi que hasta los conozco, pero trajeron, les dije específicamente quiero Kinder, de los que tienen el juguetito adentro, porque el chocolate sabe diferente, porque en los Estados Unidos sí. no hay de ese. Y dije, quiero los Kinder, y trajeron un kilo de otros dulces. Para empezar, las gomitas son diferentes a las gomitas de aquí, todos los dulces es de diferente calidad, usan azúcar en lugar de mm. corn syrup, lo que sea el mendigo kinder, me trajeron, no un kinder, me trajeron una caja de kinder de las que venden en las tiendas, y dije, no inventen, ¿cómo les cupo esto en la maleta? Y dijeron, no hombre, pues mira, tenían una maleta que ya estaba vacía, para que ellos se llevaran cosas de aquí para allá, porque me la habían traído llenas de, de los dulces y la ropa y lo que sea que pidieron mis papás. Pero son más chistosos. That's sí. the real smuggling. It's just candy and food. It was just candy. O sea, hice <laughs> exactamente lo mismo porque... En México tenían todos los dulces que todavía no llegaron a Inglaterra como Nerds, Icebreakers oh, uh -huh. y ya, ya los tienen ahí. En... Entonces lo que hice es como dije a mi papá, ¿por qué no compramos todos esos y los voy a vender en mi escuela? Sí. Entonces, y de repente llevo a la escuela y o sea, I'm not a great businessman because I ended up giving half of them away for free of just in my. Next. O sea, Same. Es It's funny, es It's cómo funny experiences are. Lo, lo peor también es que vas con la vas con la intención de que ah, pues voy a enseñarle a todos esto esto y esto y se te acaba también las cosas que tienes porque yo también quiero para mí, mejor me las como yo. Exacto. Exacto. No quiero vender todo y luego, o sea, no creo la verdad es que no vendí nada, nada más <laughs> Ay, creo sea, que nada más el primer día vendido, además, pues para mí sí, fue. Como, y, y, y luego la gente, me, no vaya a comprar tus dulces, o sea. Sí. O sea, porque también hay la pero... gente que ni lo conoce. Me acuerdo que en la escuela había una niña ah. que hacía exactamente eso. Iba cada verano, compraba los takis, porque aquí todavía no creo que habían tanto, y traía mm. y los vendía en la hora del almuerzo. Y mi escuela se enteró y prohibieron los takis y cualquier botana del extranjero, porque se enteró que la gente estaba haciendo eso. Y fue lo más chistoso uh -huh. porque, pues, entonces lo siguió, lo siguió haciendo esta niña. Esta niña sí que es de negocio, pero lo hacía desde su locker y así escondidas Ajá. de: Oye, ¿tienes la tarea? Sí, ahorita te la doy. Y le daba una bolsa de talking. <laughs> y en mi escuela en, en México, pues fui a un, una escuela internacional y había un, unos papás de un niño. I said so they made their own baked beans. Oh, wow. And sold them to people. because oh, that's great. So, this is something super English, having mm -hmm. baked beans and stuff. Yeah. And does this, so, see, it's, just know, it works in both ways. It it's <laughs> a, it's a, yeah, it's a mutually beneficial okay, yeah. arrangement. That's, that's the real business deal right there. <laughs> exactly. <It's> just, <laughs> I wonder how much, I wonder how much. Pro, like produce crosses the border just because people like right. have like just a certain flavor of chips that people miss when they're. not mm -hmm. Pues you sí, know es super super chistoso la forma que que las cosas se conectan así, porque pues Exacto. de aquí oh, sí. aunque sea de aquí allá yeah, verdad uh, porque los sabores especiales. Is that any unique human experience that there is no unique liked. experience? <laughs> <laughs> it's just it's we're proving right now that there isn't because across across yeah. the entire world, literally on separate continents, we've had the same mm -hmm. <laughs> the same parallel. Yeah, yeah. <laughs> and uh, now I'm learning it goes the opposite way too. <laughs> yeah, true. Unreal. True. It's like my dad always asks, and my little brother who lives in Mexico always asks me to bring him shortbread and salted vinegar crisps <laughs> from England when I because the they place. don't be having it. Yeah. Whenever my family was here, the thing that they were most excited was fast food because our fast food is so American. Mm, <laughs> and true. so I think, yeah. you know, my family, like I grew up in, you know, Mexican, like you cook at home type family, or you know, if you go out to eat, it's you're celebrating. Um, and so fast mm. food was kind of a rarity that only came into my life a little bit later once both my parents were working and me and my sister were in and out yeah. of schooling. And so when my uh, family was visiting from Mexico, we ate more fast food in one week that i think i'd had all year yeah yeah same in mexico I'd, well I, I kind of growing up never really went to mcdonald's much i'd probably go at some like once or twice but yeah. not really actually in my memory of growing mm. up um and then yeah now it's great when i go <laughs> I enjoy it. yeah now you know how to appreciate a good exactly one dollar yeah. chicken sandwich <laughs> Yeah, <laughs> exactly. <laughs> I love a good deal, a good bargain. That dollar menu be hitting. I was so sad when they started cutting it. Oh my god! Yeah, I've never had. I've I've never really been to. I've never been to America in my conscious life. So, I need man, to, I need you to are help. in for such a treat now that there's all those like five dollar like meal deals. Yeah, <laughs> oh, I can't wait. It's gonna be great. When I'm doing my cafe tour, I can do a, I can go to get a five dollar meal deal. Afterwards. Exactly. I don't know if you ever saw the meme where it's like the band playing inside of a of the diner called Denny's, and like, yo, what the is up, Denny's? And it's just like a mosh pit in the middle of a diner restaurant. <laughs> you're gonna have the exact opposite energy, right? It's a McDonald's parking lot, but it's like the most beautiful acoustic set, and everyone just has like a big mac in their hand. Yeah, people are like, what the hell is this guy doing? <laughs> Making moves, that's what. <laughs> yeah. yeah. Pero pues, I don't for a $5 meal, Yo, do. exactly. <laughs> Pero antes de que nos desviemos ya yeah, de más, eh, porque si querer hicimos <laughs> creo que una hora en español en lugar de la media hora que habíamos programado. Eh, muchas, muchas, muchas gracias por eh, hacer esta entrevista conmigo y pues felicidades en todo tu éxito, ¿verdad, Has, has hecho grandes cosas, parece que tienes más, pues, eh, creo que ni, ni mencionamos, ¿verdad? Nada más hablamos de tu música, pero tu música ha estado encontrada en, pues, tienes audiencia a través del mundo y hasta has estado en, en shows de televisión. Sí. Sí, que es algo, o sea, un bucket list, como, o sea, es increíble. Escuchando mi, mi música en series de tele es como un sueño. Sí. Entonces, sí, es super cool. <laughs> Sí, súper, super, super. Pero pues como dije, felicidades y muchas gracias. Eh, ¿Qué podemos esperar gracias. de ti en un, en un futuro y en dónde te podemos encontrar? Pues mira, mi, mi EP Overgrown ya está en todas las plataformas, entonces puedes escuchar. Mi nombre es Moy Cohen. Eh, sí, ahí, ahí está. Y eh, en Instagram, en todo... Mi hija no es muy con música, entonces ahí voy a estar um, posteando updates y sí, eso nada más, this is only the beginning, o sea, tengo mucha well, música después de este EP y sí. Mucha estoy... música y un tour de todas las tiendas de café. Sí, exacto, <laughs> one day. Every pues... cafe in the world. <laughs> That's the spirit. Pues muchas gracias. Han estado escuchando a Podcast con Calle. Soy Carla con Calles despidiéndome. y otra vez muchas gracias a Moy Cohen por haber hecho esta entrevista con nosotros aquí en WSS90.1FM y nos vemos en la próxima. Puedes encontrar toda la información que necesitas en la descripción donde sea que esté en tu pantalla o si no estás en una pantalla en donde sea que encontraste este podcast eh, y toda su música también va a estar en los links. Y nos vemos en la próxima semana o en el próximo episodio con nuevas locuras y nuevos invitados. Muchas gracias.